Soy Roberto Miranda, jefe de grupo de delegación de Bilbao de RMD Ibérica. Nos encontramos en la variante sur metropolitana, concretamente en el tramo del enlace del Calagua. A mi espalda podemos ver las cuatro torres Megasor de apeo del tablero metálico que podemos ver a mi derecha. Este tablero metálico es un tablero empujado que se desliza soportado por nuestras torres Megasor. Estas torres Megasor están soportando una carga de 1.000 toneladas cada una de ellas, además de 100 toneladas de carga horizontal. Aquí estamos junto a una de las torres. Esta en concreto mide 43 metros hasta su parte más alta, donde están situados los gatos. Esos gatos tienen una carga de 500 toneladas cada uno de ellos, repartida en 6 pies Megasor. A mi derecha podemos ver otra torre muy similar a esta, también de 43 metros. Y con las mismas cargas. Para esta solución se ha utilizado Megasor y Super Slim. Estas torres han supuesto un gran reto a nivel de cálculo, ya que además de la gran carga y la elevada altura que tienen, ya que son récord de altura de apeo dentro de RMD, tienen un hándicap que es un empuje horizontal de 50 toneladas por gato, lo que hace que la pila se mueva en sentido longitudinal. De hecho, si no estuviera nuestra torre, la pila se llegaría a mover 41 centímetros. Y gracias a que está nuestra torre, el movimiento es tan solo de 17 centímetros. La obra empezó en agosto del 2009 y el tiempo de ejecución y duración de la obra es aproximadamente 8 meses. Y el tiempo de ejecución de cada una de las torres, las más grandes que tenemos al fondo, es aproximadamente un mes, 4 semanas, entre premontaje y montaje. Esta obra demuestra que RMD propone soluciones cada vez más complejas y novedoras a nivel técnico y está envuelta en los proyectos más complicados tanto en España como en el resto del mundo.